Queridos amigos, feliz miércoles Ombliguito de semana Hoy estamos con mi cabello purpur Como dice la tía Pili Estamos purpurados, estamos ready Con este programa de hoy Porque hoy es miércoles de consultorio abierto ¿De qué se trata? Ustedes pueden realizar sus preguntas A través de redes sociales Facebook e Instagram No se dirá el nombre de la persona Pero sí el caso, situación eh, De pareja Consulta de hijos Decir su edad, meses, cositas, detalles pequeños específicos para poder dar un, un, un consejo más adecuado y personalizado. Hoy, por supuesto, no estoy sola, así como todos los días, lunes, miércoles y viernes, con nuestra querida psicóloga por parte de la Universidad de Salamanca y coach por parte de la Universidad Católica de Guayaquil. Pilar Adel, nosotros de cariño le decimos tía Pili, bienvenida. Muchísimas gracias por tu reci recibimiento, mi querida Jennifer, y... Ya estoy cambiando de nombre, ya, ya empieza no a ser Pilar Adel, sino Tía Pili, y no solamente en el ámbito de estas cuatro paredes del estudio, sino cuando salgo a la calle y cuando mis amigos me dicen, ya no me dicen Pili, sino que me dicen Hola Tía Pili, me enorgullece sol, muchísimo que me digan Hola Tía Pili, porque eso quiere decir que este programa está siendo recordado y que la gente lo ve. Entonces, muchísimas gracias Almacenes Tía por darme esta oportunidad de llegar a los hogares. Hoy el tema es eh, qué podemos hacer, eh, ¿qué, qué tips, qué reflexiones podemos tener sobre situaciones complicadas que cada uno de ustedes tengan. Entonces vamos a pasar ya de entrada a la primera pregunta que nos ha llegado a través de los medios digitales de almacenestía. Así es, la primera pregunta es la siguiente, tengo todo anotado en mi hojita mágica. Tía Pili, ¿por qué cuando estoy triste busco comer chocolate o masticar chicle para distraerme? ¿Cómo puedo dejarlo? Porque muchas veces me da la impresión de molestar a las personas que tengo a mi alrededor. ¿Qué podemos... Eh, recomendarle a esta persona que preguntó esta duda, que tiene esta duda acerca de cuando uno está triste, come chocolate y mastica chicle. Creo que tiene que ver algo relacionado a la ansiedad, cuando no puedes controlar esos impulsos. Pili. Bueno, eh, estoy apuntando aquí más o menos para tener una idea de, de la situación, ¿ya? Lo primero y más importante que tú has dicho es cuando estoy triste. Esa tristeza, esa, esa, esa falta de resolución a un problema, te causa ansiedad. Por lo tanto, el mascar chicle o el comer chocolate es de alguna manera un paliativo de eh, que te das a ti mismo porque no puedes resolver una situación. Evidentemente puede ser molesto para un compañero de trabajo que esté a tu lado, eh, escuchar como más cachicle, ver cómo comes chocolate y haces crack, crack, crack. O sea, en, en los lugares de trabajo, discúlpenme, pero todo el mundo quiere tener un ambiente tranquilo que te permita concentrarte para que te permita poder hacer el trabajo. Porque definitivamente hoy nos piden por resultados. Y entonces, si nos miden por resultados, está en peligro nuestra constancia o nuestro mantenimiento en, este, en ese trabajo. Pero la clave de esto es tu tristeza. No es el chocolate, ni el chicle, ni el manicho, ni los tortolines. Eso es paliativo, son, son sol, soluciones inmediatas en base a tu tristeza. ¿Por qué? estás triste. Tienes que tratar de resolver por qué estás, qué es lo que te causa esa tristeza. Como digo yo, enfrentar al toro y agarrarlo por los cuernos. Porque si no, ¿cuánto tiempo pretendes continuar triste? mira que, que, que te está poniendo triste. te está poniendo triste seguramente una situación no resuelta. pero aquí es cuando siempre les doy el siguiente consejo. es una situación en donde yo soy uno de los protagonistas. entonces resuélvelo. resuélvelo como siempre les he dicho con, en, pensando en el ¿Cuándo lo voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Y dónde lo voy a decir? ¿Dónde? Porque las cosas serias se hablan en un lugar en donde no haya interrupciones. ¿Cuándo lo digo? Porque siempre tienes que buscar el momento adecuado para decir las cosas. No cuando el otro llega o la otra llega de trabajar, no cuando la otra está... O, o el otro está haciendo algo importante, sino que se dé ese tiempo a, para conversarlo. ¿Y cómo lo voy a decir? Para que yo sea escuchada y yo no ofenda al otro, de tal manera que el otro cuc, se cierre y se regrese a su cueva, tanto hombres como mujeres, y nos bloqueemos porque dijiste una palabra que fue hiriente. Entonces, no te fijes en el chocolate o en el chicle. Trata de resolver lo antes posible el motivo de tu tristeza. Por ahí decía, un compañero decía, son placemos temporales que de vez en cuando eh, solo lo vas a tener por momentánea, momentáneamente lo vas a tener, te va a calmar un momento, pero vas a querer más de eso porque nunca das con la raíz del problema y a veces los seres humanos nos cuesta mucho identificar porque tenemos como, imaginémonos eh, una cadenita, tenemos como que muchas bolitas ahí. Tenemos muchas bolitas pero nunca damos, nos damos cuenta cuál es la última piola que tiene a la cadenita. Entonces tenemos que ver qué exactamente es lo que causa el problema porque el resto de cosas que me siento triste, que quiero chocolate, que quiero masticar chicle, que... A veces me duele la cabeza o tenemos dolores de estómago. Son consecuencias o cosas complementarias a la raíz. Una vez el, que eliminas la, ra, la raíz, eliminas todas las cosas que te atormentan. Que no sabes si. Que no sabes qué hacer con eso. Tía Pili, tenemos más preguntas. Vamos a la siguiente pregunta. Eh, es una pregunta muy dura. Pero antes vamos a saludar a las personas que nos están escribiendo. Para. Para Juan Carlos, para Juan Carlos muy interesante tema eh, síguenos, este programa es de lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana para Males Espinosa, para Jan Villota, para Esteban Ponce que están conectados con nosotros tenemos 20, 28 conectados en nuestro Instagram y en Facebook también tenemos más conectados gracias por apoyarnos la siguiente pregunta es dice así Tía Pili mi abuelita fue detectada con cáncer. Ella lleva años. Ella lleva 50 años de casada con mi abuelito. ¿Cómo podemos ayudar a mis abuelos para que no se depriman? Me da miedo que ambos se empeoren por la tristeza. ¿Usted qué nos recomienda? Parece que este, como lo había, habíamos hablado antes de cámara, detrás de cámara, parece que es una enfermedad que recién fue detectada. Entonces tía Pili, cómo podemos porque llevan 50 años de casada. imagínense tía Pili un matrimonio de 50 años duradero, un matrimonio un matrimonio que se ha sabido complementar. Los, yo le digo los matrimonios antiguos que siempre duran muchísimo que los actuales. Y son 50 años que ya tienen la costumbre de verse, la costumbre de vivir juntos, la costumbre de, de, de dar sus atenciones. ¿Cómo poder prepararnos ante una noticia así? El cáncer es una enfermedad que nos asusta a todos. O sea, eso, eso es inevitable. Eh, yo creo que es la enfermedad que todavía no entiendo por qué no han, no, no hay una solución. Eh, pero bueno, no soy doctora, pero el cáncer es una enfermedad que definitivamente nos, as nos asusta muchísimo a todos. Sin embargo, aunque no sé ni soy doctora, yo sé que las personas que se les detecta el cáncer a tiempo, porque hay grados de cáncer, en la mayoría de las veces se salvan o viven. Más de lo que uno pudiera pensar. También es cierto que todo lo que es tratamientos cada vez son más efectivos y que es algo muy importante la parte emocional de quien lo recibe. ¿Ya? Aquí sí, mis queridos amigos, volvemos a hablar de esto que parece a veces mentira la tranquilidad emocional o la inteligencia emocional con que los que estamos alrededor podemos ayudar a la persona a la que le han dado esta noticia. Porque las enfermedades psicosomáticas ya eh, no permiten muchas veces que las personas puedan tener unos buenos resultados después del tratamiento de cáncer. O sea, si yo voy con mucho miedo, con mucha ansiedad, eh, si no creo en lo que me están poniendo, etcétera, etcétera, definitivamente esa intranquilidad, ese estrés, hacen que el tratamiento, ¿ya?, no sea tan efectivo como podría ser para una persona que tiene o ha logrado tener cierto nivel de tranquilidad y de aceptación con lo que le está ocurriendo. Es muy importante que la abuelita siga teniendo la misma vida activa, activa que, te, que tenía antes. Porque cuando uno tiene cosas que hacer, cosas en que pensar, tu mente y tu cuerpo está tranquilo y por lo tanto no está con angustia, en este caso, angustia, que no es nada bueno, de lo que puede pasar a futuro, cuando no sabemos lo que puede pasar a futuro. Entonces ustedes pueden ayudar a la abuelita, en primer lugar dejando de hablar de cáncer. Es que yo conocí al papá de mi amiga que tenía cáncer y que le pasó este, que fue al tal doctor. Es que yo conocí, pobrecita, a mi amiga que tenía tanto tiempo y se murió, con el marido se murió de cáncer. Por favor, lo primero para darle tranquilidad a esta abuelita y a este abuelito es dejar de hablar de la enfermedad, de venir a la casa. Con, siempre trayendo noticias bonitas y positivas que no le hagan a ella tener más angustia o más estrés por problemas que ella no puede solucionar porque resulta que se trata de la pareja de la, de la nieta entonces démosle amor démosle tranquilidad no hablemos de ese tema y más que nada, estas, estas condiciones van a hacer que sus tratamientos hagan mucho más efecto en, ese, en esa enfermedad tan grave. Es que a mí me, me da esta cosita decirlo, en ese cáncer que está recién detectado. Y abuelito también debe de ser hablado porque él también necesita estar más tranquilo porque el amor de su vida tiene una enfermedad grave. Pero si no le damos tranquilidad a ella, esa ansiedad va a hacer que ella no eh, reaccione de manera correcta a esos tratamientos. Aquí sí, mis queridos amigos, la parte psicosomática es sumamente importante. Gracias, Tia Pili. Gracias, tía Pili, porque es un tema eh, muy serio. Hay muchas personas que padecen esta enfermedad, que no tienen cura realmente, pero sí, es, no es una enfermedad de... No es una enfermedad que ataca al paciente solamente, realmente es una enfermedad que ataca a toda la familia porque toda la familia tiene que prepararse y ser fuerte psicológicamente para apoyar a la persona que vive esto, para apoyar a hacer sus tratamientos. Eh, no tratarlo, como decía la tía Pili, y voy a recalcar este punto, decía la tía Pili, no tratarlos diferente porque recién están siendo detectados, es una enfermedad que recién lo está viviendo, que asusta. Pero no necesita tener más preocupaciones, más ten, tensidad, eh, no necesita tener más. Eh, porque eso lo va a terminar enfermando a la persona que sufre esto, tía Pili. Vamos a seguir con otro tema que nos han preguntado en redes sociales, recordándoles también que ustedes en Instagram pueden escribirnos a través de Facebook y, y bueno, como ya lo había mencionado, en Instagram. Tía Pili, tenemos otra pregunta. Tía Pili, creo. A ver, tía Pili, ¿cree que estoy exagerando por querer que, por querer que mi pareja me mime en los días difíciles femeninos? Quiero abrazarlo y él se enoja. Le digo que sea cariñoso porque estoy hormonal y él se enoja. ¿Qué podemos recomendar a esta persona que nos ha hecho la siguiente pregunta? <laughs> La verdad, mis queridos amigos, es que a, a veces tengo que respirar profundo. Pero con todo el respeto del mundo, te voy a, voy a tratar de ver eh, qué puedo hacer por ti desde mi punto de vista. Y tu punto de vista es tan tan yo lo respeto. Pero tanto la menstruación como est tanto estar el, el, si una mujer está menstruando. O si una mujer está embarazada, no está enferma. No está enferma. Es parte de su anatomía. Entonces, tú no puedes aprovecharte de los momentos de menstruación para exigirle a tu pareja que sea más cariñoso. Porque voy a ser muy clara. Te vuelves cansona. Si tu pareja ya es cariñoso, ¿por qué tienes que decirle, es que estoy con la menstruación, abrázame? Es que estoy hormonal, abrázame? Es que si te contesto feo, es porque estoy con la menstruación. No, mi hijita, respire profundo y conteste bonito. O sea... No puedes agarrarte de la menstruación para que tu pareja haga cosas. Otra, algo muy diferente es que tu pareja nunca es cariñoso. Tampoco puedes agarrarte de la menstruación. Eso es algo que se tiene que hablar. Pero ¿quién te ha dicho a ti que puedes utilizar? a nuestras hormonas y a nuestro cuerpo, para que nuestra pareja sea más cariñosa. Es que llega un momento en que las mujeres de verdad no comprendemos, porque no conocemos la mente del hombre. O sea, al hombre definitivamente, por cómo lo han criado, por, por las sociedades machistas en que vivimos, tienen unos patrones de conductas que debemos de comprender, pero también que podemos hacer cambiar. Pero no como muchachos, no sé cómo explicarte, como niñas engreídas, ay, abrázame porque estoy hormonal, abrázame porque tengo la menstruación. Y este racarraca, racarraca, racarraca. Raca. Cuatro o cinco días que te pueda durar. Yo particularmente prefiero que sea cariñoso. O que tenga muestras de cariño a lo largo de los 30 o 31 días del mes, y que no tenga yo que utilizar mis hormonas para que a él le nazca ser más cariñoso. Recuerden, no ahorquemos a nuestras parejas, no seamos canzones, porque la menstruación y el embarazo no es una enfermedad, es parte de nuestra anatomía. Y por lo tanto, aunque estemos hormonales, pues, mijita, hagamos yoga, hagamos respiración, pero no lo utilicemos como, una, como lo que los psicólogos llamamos un chantaje emocional. No chantajes a tu, a tu pareja porque estás hormonal. Y de verdad, te lo digo con mucho respeto y cariño. Gracias, Jennifer. Gracias a usted, tía Pili, y a todas las personas que nos están comentando en este momento en Instagram y Facebook. Quiero recordarles las promociones que tiene almacenes tía Antes de continuar con la última pregunta, recuerden que en Tía ya arrancó la previa. Puedes ustedes comprar eh, por compras mayores a 10 dólares en marcas participantes. Ustedes reciben un raspa gol de almacenes tía Son 2 millones de premios. Recuerda, raspa, juega raspa y gana con el raspa gol de almacenes tía el día antes de ayer tuvimos otro de los ganadores de un auto cero kilómetro. Imagínense ustedes ir a comprar. Que 10 dólares, 30 dólares, 40. Y ganarse un auto por esa cantidad. Imagínense los premios que estamos dando a través del raspagol de, Raspa de Alma Cestía. Visiten nuestras redes sociales para que ustedes puedan ver quiénes son los ganadores de este gol Y puedan conocer a los hermosos afortunados de estos premios. Solo ellos fueron a comprar. Compraron compras mayores a 10 dólares en las marcas participantes. Y rasparon y automáticamente ganaron desde televisores, motos, refrigeradores geradoras, autos, cero kilómetros, tarjeta obsequio y usted puede ser el siguiente, tía Pili. ¿A dónde se fue el carro? Se fue a la provincia, me ayudan por interno. Uy, <laughs> ahí, ahí sí, ahí me, me tomó la lección. <laughs> se fue a la provincia de Manabí. ¡Bravo! Allá, allá tuvimos también un aplauso ganadores. para Manaví. Y lo ah, perdón. 250 Solanda en Solanda, 250 Solanda, Quito. 250 Solanda tuvimos también el primer auto que dimos fue en Manaví y el segundo es en la sucursal 250 Solanda. Ahí salió el Ok, otro, gracias. El otro. Primero Machala. Sí. <laughs> <risa> Machala <risa> Machala y Solanda Listo, muchas gracias por la corrección Lo importante es que tuvieron ese auto Y lo disfrutaron con su familia Y solo por jugar para Ganar en el raspa gol De Almacenes tía, tía pili O sea que hemos tenido uno en la costa Y uno en la sierra Así es, uno en la costa y uno en la sierra, miren ustedes las casualidades de la vida También hemos tenido motos, hemos tenido bastantes ganadores de motos, tarjetas, obsequios y mucho más Qué divertido porque a veces tú vas a comprar y justo compras las marcas participantes Más de 10 dólares, puede ser 11 dólares en las marcas participantes Raspa y te ganas una tarjeta obsequio o te ganas eh, premios importantes que te puedan ayudar O entre esos la moto y el auto te apilan no sabes cómo me he divertido en este momento de porque, como siempre decimos, en directo todo es posible. Así que ya sí sabemos dónde han caído los autos después de algunas correcciones que gracias a Dios nos ha hecho Elías. Porque Elías es la persona encargada, digamos, de, de, de la entrega de estos carros donde, donde se tengan, en la ciudad que se tengan que entregar. Y ahora sí, mis queridos amigos, vamos con la última pregunta del día de hoy en este programa que es de ustedes. Ayúdame, tía Pili. La última pregunta me parece muy simpática porque la veo muy inocente. La veo muy inocente. Porque dice así: tía Pili, creo que estoy enamorada de mi pareja. Y eso me da miedo. Pero se lo digo porque, porque cada vez que lo veo dormir, que lo veo haciendo algo, me quedo embobada mirándolo y me da miedo porque sé que en algún momento va a terminar y va a doler. Creo que lo peor que puede pasar es enamorarse. Por eso le digo es una pregunta muy, es como muy inocente. Es como que yo la veo también hasta muy tierna, que cree que está enamorada de su pareja. Creo que es la primera etapa, se podría decir que adoras todo de tu pareja, con solo mirarlo, te pierdes en su mirada, no sé, eso romántico. <laughs> pero, ¿qué podemos aconsejarle eh, a esta pregunta que para mí es tierna? Es una pregunta muy tierna, como dice Jennifer, es una pregunta muy real que a todo el mundo le pasa, pero yo solamente tengo una frase, tengo una palabra para ti, vívelo. Vívelo intensamente. Cuando lo ves dormir y dices qué divino, él me quiere, yo lo quiero, eh, estoy enamoradísima. ¿Por qué los seres humanos por naturaleza tenemos que pensar que en esos momentos de inmensa felicidad se van a acabar? Es como un autosabotaje. Sí, es un autosabotaje que de verdad es lo que no nos permite, es bella. Así que aprendamos a disfrutar de ella. Entonces, este momento que te está dando la vida, disfrútalo. Si pasa, pasará. Pero no va a pasar en la medida en que tú, de una manera muy consciente y madura, procures dar lo mejor de ti en esta relación. Porque muchas veces cuando estamos pensando que esto va a terminar y si termina me va a doler, tienes algunos comportamientos obsesivos como la preguntadera, tú me quieres, y de verdad que me quieres. ¿Y por qué me quieres? Que llega un momento en que el otro se cansa de demostrarte cuánto te quiere. Y de tener que decirte cada cinco minutos que te quiere. Entonces, mis queridos amigos, disfrutemos de ese, de ese momento. Porque si eso se, este se está dando en ti, es que es una eres una persona que te lo mereces. Porque a veces pensamos que no merecemos. O sea, venimos, a venimos al mundo como con el primer llanto cuando, cuando nos sacan de la barriguita. Entonces tenemos que recordar que lo primero que hicimos cuando nacemos fue llorar. Entonces tenemos que como que seguir llorando o regresar al primer llanto que en donde el doctor nos dio dos nalgadas. Yo también les digo, qué triste es cuando tú tienes, cuando va pasando el tiempo y resulta que te has pasado sufriendo. O sea, como se dice, hay personas que son sufridoras, son autotóxicas. ¿Cómo fue la palabra que utilizaste ahorita? Autosabotaje. Que te autosaboteas, porque esto no puede ser para mí. ¿Quién te ha dicho que tú no te mereces esa relación de pareja? Todos los seres humanos somos valiosos. Todos tenemos que saber que tenemos, que tenemos defectos y virtudes pero que somos valiosos. Y esos defectos que tenemos, tenemos que trabajar en ellos para que tener mejor calidad de vida emocional. Así que disfrútalo y deja de comerte el coco. Muchísimas gracias, mis queridos amigos. Gracias, tía Pili. Esto es todo por el día de hoy. Ya sabes, disfruta tu vida, vive al máximo porque la vida es bella, bellísima. Gracias a todas las personas que estuvieron comentando. No recuerden que pueden hacer preguntas todos los miércoles de consultorio abierto a las 10 de la mañana. El día viernes tenemos otro programa con temas interesantes, así que no se lo pueden perder. Viernes a las 10 de la mañana tienen una cita ustedes con Jennifer García y ustedes con nuestra psicóloga la tía Pili. Tía Pili. Muchísimas gracias. Les recuerdo que estos programas se dan gracias a Almacenes tía. Eh, es un programa que nos sirve definitivamente para reflexionar, para pensar y tener mejor calidad de vida emocional. Desarrollar nuestra inteligencia emocional. Recuerden que estos programas, mis queridos amigos, los hicimos Jennifer y yo con mucha cabecita y con mucho corazón, tia Pili. Y ahora sí nos vamos a despedir, como siempre. Un fuerte abrazo a la distancia, miles de bendiciones y, hacia el, y hasta el próximo programa.